Que la jovencita de hoy no respeta ni las canas. Y yo lo que quiero es estar tranquilo, ¿me oís? Tranquilo. ¿Usted está obsesionado con eso de respeto, Rafael? Yo nunca le he faltado respeto a usted. Y la única mujer, oye bien, que disponía y podía hacer en esta casa lo que quisiera, era María. ¿Quién ha dicho lo contrario? Porque gracias ya muchísimo tiempo que ya no está aquí. Si yo nada más que he querido, no sé, sobrellevar las cosas, cooperar, convivir. Yo no quiero ni pretendo sustituir a María, ni mucho menos. Déjame ir en 18, ¿eh? A usted y a Fernando, sobre todo a Fernando. Es que desde el primer día que yo llegué aquí, todo lo que hago le molesta, todo. No, pero ¿qué fue lo que hice? No sé. No, yo porque yo lo que quiero es vivir tranquilo y morirme en paz, caramba. A mí no me preguntaron si tú eras buena o mala. Por tanto, ahora no me vienen, pues pueden venir a cambiar la vida así como así. Porque nadie, además, permiso no me pidieron. Nadie le está cambiando la vida, Rafael. Y te lo he dicho mil veces. Que dejes todo en su lugar, caramba. Que no me cambies nada, coño. Ay, esta casa se está cayendo a pedazos. ¿Usted no se da cuenta? Bueno, pero es mi casa. Y la quiero así, a pedazos. No son las cosas que hago. Mm. No es la música que escucho. No es que le limpie la casa. Es que soy yo. Soy yo. Usted no me soporta. Nada de lo que hago está bien. Bueno, haz lo que yo digo. Usted impide que nosotros nos entendamos, que no hay forma, de verdad. Usted sabe que yo y Fernando estamos enamorados. Mm. Usted lo sabe. Y que lo único que queremos es vivir juntos. Pero no aquí. Aquí no tienen que vivir juntos. Y óyeme bien, muchachita. Esta casa es mía hace 27 años, ¿me oís? Eso está clarísimo, clarísimo. Bueno, parece que no. Aquí mando yo. Y con 70 años casi ya en la costilla, nadie me va a venir a cambiar mis costumbres. No, se le va a caer la casa encima, Rafael. De pronto te apareciste tú aquí. Así como así. Lo único que he hecho es intentar. Mi cosa tú no te metas. Mi tradición no me la trates de cambiar. ¿Tú me entendiste bien? Oiga, yo hace 10 meses que estoy intentando agradarle a usted. No, hace 10 meses que me estás cambiando las cosas. No, alimentarlo, cuidarlo, atenderlo. Pero nada le conviene. Está clarísimo. Por lo que ha dicho, estoy de más aquí, ¿verdad? No, yo no te he votado. Yo no te he votado. No, usted no me ha votado. Usted nada más que me ha dicho que recoge y me vaya. No, yo no le he dicho eso. Si tú te vas es tu problema. Y no te vayas a justificar conmigo después. Pero si te queda, es como yo dije, aquí se baila al compás de mi música, carajo. Es imposible, es imposible. ¿Qué pasó, Lupe? Trabajo de una manera feroz. Si ella aún no te ha dejado, pero te falta nuestro amor. Déjate en la quimera, anda y busca tu solución, búscala. Vive tu sueño, despierto. Sueña tu vida, si tienes miedo y lleven problemas, pronto tendrán solución. Búscala. Vives con tu familia apretaditos en un sillón. Si en tu casa ya ni protestas, si andas metiéndote en un rincón. Si cada día me desespero y no aparece en la evolución. ¿Cuándo será el momento? Sale y busca tu solución. Búscala. Vive tu sueño con lupa. Sueña tu vida. Si te digo y lleven problemas, pronto tendrán solución. Ríe tu juego. Juega tu risa. Si la suerte ya no te quiere, amor.